Desde nuestra infancia, escuchamos ciertas frases y afirmaciones que luego consideramos indiscutibles durante toda nuestra vida. Sin embargo, creo que ya es hora de que dejes de tomar por ciertas algunas creencias generalmente aceptadas, ya que la ciencia desde hace mucho tiempo ha demostrado que son una mentira. Hoy vamos a ver Top 10 cosas estúpidas que crees que son reales. Ciertas partes de la lengua son sensibles a diferentes gustos. El científico alemán de Vihani llegó a la conclusión a principios del siglo XX que las diferentes partes de la lengua son igualmente capaces de determinar el gusto, aunque la velocidad de reacción sea diferente en cada una de ellas. Años más tarde, la investigación llevada a cabo por unos científicos confirmó la declaración de Hanig sobre que todos los gustos se sienten por igual en todas las partes de la lengua. Entonces te estarás preguntando que de dónde viene el mito de que cada parte de la lengua capta un gusto diferente. Pues resulta que un psicólogo de la Universidad de Harvard llamado Edwin Boring tradujo incorrectamente los trabajos del científico alemán, y esto hizo que se volviera popular la creencia, y que seguro que te enseñaron en el colegio, de que la punta de la lengua siente el sabor dulce, la parte posterior reacciona al sabor amargo y las partes laterales al agrio y el salado. La barriga cervecera. Existe la creencia generalizada de que a los hombres que beben cerveza constantemente les crece la panza. Sin embargo, esto no es culpa de la cerveza, o igual no directamente. En realidad, esto se trata porque a esa cerveza siempre solemos acompañarla con algún aperitivo, que suelen ser los compañeros permanentes de estas bebidas. Además, esto se debe a que la cerveza contiene alcohol, que a su vez irrita la mucosa gástrica y esto provoca que aumente el apetito. Pero eso no es todo. Michael Jensen, endocrino y especialista en obesidad, afirmó que al beber cerveza, el hígado tiene que quemar el alcohol que entra en el cuerpo y deja de quemar grasa, por lo que esta finalmente se acumula en el abdomen. Y te preguntarás que por qué lo hace en el abdomen y no en otro lugar. Pues esto es solamente debido a las características fisiológicas de los hombres. A nosotros la grasa se nos acumula en el abdomen y a las mujeres en caderas y glúteos. Los perros ven el mundo en blanco y negro. Hay mucha gente que desde la infancia cree que los perros en vez de ojos tienen televisiones de los años 70 y que ven el mundo en blanco y negro. Pero la realidad es que los perros de hecho distinguen los colores, aunque quizá es verdad que no es la misma variedad en que podemos hacerlo los humanos. Unos científicos rusos hicieron unas pruebas experimentales y se dieron cuenta de que nuestros amigos de cuatro patas pueden recibir una gama limitada de colores, pudiendo así distinguir los objetos de la misma manera en la que lo hacemos nosotros. Por lo tanto, en general, la visión de un perro es muy similar a la visión de las personas que sufren ceguera de los colores rojo o verde. La zanahoria mejora la vista. Este mito nació después de la propaganda durante la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, el ejército británico afirmaba que los pilotos de aviones de caza tenían una excelente vista nocturna debido al consumo de zanahorias en grandes cantidades, aunque la realidad era que los aviones británicos tenían un radar a bordo que hacía más rápido y más fácil detectar al enemigo. Sin embargo, la propaganda y los mensajes hablaban sobre el poder milagroso de la zanahoria y fueron inventados y replicados por muchos medios para que los enemigos no adivinaran las nuevas tecnologías para detectar aviones. Este mito se hizo tan popular que se extendió por todo el mundo, incluso gracias al conejo Bugs Bunny, que constantemente mastica zanahorias haciendo alusión a las propiedades de esta. Si nadas en el mar inmediatamente después de comer, puedes ahogarte. Seguramente muchas personas en su infancia escucharon de sus padres decir que después de comer tenían que esperar entre 30 a 60 minutos antes de poder darse un baño en la playa o la piscina. Y además insistían en que si lo hacías, puede llegar al agua, tener un corte de digestión y ahogarte por ello. Pero afortunadamente esto no es cierto, ya que no existe ni un solo caso registrado en toda la historia de que alguien se haya muerto debido a un corte de digestión de una comida reciente por este motivo. Aunque debes saber que darse un baño inmediatamente después de una comida puede llegar a causar algunas sensaciones incómodas en el estómago, pero de ninguna manera tu vida o tu salud se van a ver amenazadas por este motivo. La realidad tras esto es seguramente que tus padres tenían un rato para estar tranquilos sin tener que vigilarte mientras estabas en el agua.
Si te afeitas, el vello se vuelve grueso. A mucha gente, sobre todo en las niñas adolescentes, se les dice que afeitarse las piernas causa un crecimiento del vello más rápido y que este salga más oscuro. Sin embargo, esta afirmación, como podrás imaginar, es errónea totalmente. Kurt Stein es un biólogo que lleva estudiando el pelo humano durante más de 30 años. Y escribió en uno de sus libros que la maquinilla de afeitar simplemente quita el vello fino y descolorido, dejando su base gruesa, y que estos vellos luego vuelven a crecer y que visualmente parece que el nuevo cabello se ha vuelto más oscuro y más grueso, pero que con el tiempo este pelo grueso crece más y que sus puntas se vuelven tan finas como lo eran originalmente. Si te quitas una cana, en su lugar crecen dos. Aunque suene increíble y atípica historia de las que te cuentan las abuelas, mucha gente en el mundo piensa que si te quitas un pelo canoso, en su lugar crecerán dos pelos canosos. Sin embargo, la realidad es que si arrancas una cana, en su lugar crecerá otra cana, ya que se quedó el folículo donde creció la anterior. Este mito viene porque en realidad cuando encontramos una cana, es porque hemos llegado a una edad en la que los pigmentos de nuestro cuero cabelludo ya no funcionan correctamente. Y esto da la impresión de que si te arrancas una cana es como si éstas se reprodujeran. Pero la realidad es que cuando ves que empiezan a salirte canas, esto quiere decir que ya han llegado para quedarse y que te saldrán las que te tengan que salir sin importar si las arrancas o no. Si te haces el bizco, te quedarás así. Yo mismo de pequeño creía, porque oí decir a gente que tenían un amigo que se hizo el bizco y se quedaron así porque una mosca se les posó en la nariz en ese momento que estaban simulando ser bizco. Obviamente esto no es verdad. En realidad nuestros ojos se mueven gracias a 7 músculos que son los encargados de mantenerlos en su lugar. Y por mucho que te esfuerces en juntar tus ojos, a no ser que uno de ellos esté dañado, tus ojos volverán a su posición inicial, sin importar si se te ha posado una mosca en la nariz o una gaviota. Si te tragas el chicle, se pegará en las tripas. Llega una edad que tus padres ya te dejan comer chicle y que te sientes como todo un malote. Sin embargo, te advierten que si te lo tragas se te pegarán las tripas y no saldrá de tu cuerpo hasta que no pasen 7 años. Y ahí estás tú, masticando tu chicle, pero en realidad estás más tenso que cagando sin pestillo. Y ya no quiero ni recordarte el terror que sientes cuando te tragas un trozo de chicle y esas palabras de tus padres resuenan en tu cabeza como si fueras a morir. La realidad es que tragarte un chicle no tiene ningún beneficio, que tampoco te hará ningún daño como creías hasta ahora. Hasta ahora, y que ese chicle que te tragaste hace años ya no está en tu cuerpo. Cuando te tragas un chicle, la mayor parte de sus ingredientes son digeridos por nuestro organismo, y la goma de mascar simplemente recorrerá nuestro sistema digestivo sin descomponerse ni un poco, y saldrá por el otro agujero del mismo modo en que nos lo tragamos. El pelo y las uñas crecen después de morir. Este hecho sobre nuestro cuerpo está muy generalizado y mucha gente piensa aún que es real. Sin embargo, la realidad es que los fragmentos de queratina que hacen que nuestro pelo y uñas crezcan y que mucha gente afirma que siguen trabajando incluso semanas después de morir, simplemente no es cierto. Cuando perdemos la vida, nuestro cuerpo se deshidrata bastante más rápido de lo normal. Y cuando esto sucede, la piel empieza a arrugarse a la vez que a encogerse, y esto da la sensación de que nuestro pelo y nuestras uñas han crecido rápidamente, aunque lo que haya ocurrido en realidad es que nuestro cuerpo ha encogido. Solo usamos un 10% de nuestro cerebro. Algo que mucha gente aún cree es que de toda la capacidad cerebral que podemos tener, nuestro cerebro solo utiliza un 10% de su capacidad total. Y la verdad es que si esto fuera real sería algo bastante impresionante, ya que si se descubriera la manera de usar el 100% de su capacidad, podríamos hacer cosas increíbles. Pero por desgracia, solo se trata de un mito del que su origen no está muy claro. A principios del siglo XX, se realizaron varias pruebas y se llegó a la conclusión de que las personas que sufrían algún tipo de daño cerebral podían volver a realizar ciertas tareas, y esto se usó para reforzar la creencia de que nuestro cerebro tiene un gran potencial sin explotar. Sin embargo, la ciencia moderna ha demostrado que esto es totalmente ridículo y que el simple hecho de estar viendo este vídeo ya hace que tu cerebro use más del 10% de su capacidad total. Dime, ¿cuál es